Un día muy agitado, pero como nos gusta a nosotros desde la Secretaría de Deporte y también del Gobierno de la Provincia, muy, muy activo. Re, bueno, recién me junté con eh, el señor Gangli, que es el encargado de, de, de lo que es torneo, los, los, los eventos de torneo y competencia, eh, hablando un poco de la Copa Argentina y de la posibilidad de que San Luis también sea parte, sea sede y sea un lugar importante y que sea protagonista también de la Copa Argentina. Eh, antes me había reunido en una reunión muy linda y muy, y muy amena con todos los chicos de, de, de deportistas o con algunos chicos deportistas que están haciendo deporte acá en la, en la provincia, en la, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en, en la capital, y que son nacidos en San Luis. La verdad que es muy lindo escuchar cómo fueron sus experiencias y, y sobre todo acercarlos mucho a, a este lugar que es tan emblemático para, para todos los puntanos como la Casa de San Luis que sepan que este es su casa y que también cuentan como conmigo y con el gobierno de la provincia para acompañarlos y ayudarlos en lo que se necesite también eh, con, antes nos juntamos con, con lo que va a ser la comisión eh, de, de la organización del mundial de fútbol para personas con, eh, con parálisis cerebral para personas con discapacidad. La verdad que, que bueno, fue una, una jornada de trabajo esta en la cual nos pudimos juntar y nos pudimos poner de acuerdo con cómo vamos a formar la comisión y empezar ya a trabajar y a diagramar. A, a, eh, a, a la mañana nos juntamos con la... Nos juntamos con, con la gente de la FEDUA, que es la Federación de Deporte Universitario Argentino, y con ellos empezamos a diagramar lo que va a ser por ahí la participación de San Luis dentro de las actividades de, 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 de lo que va a ser los interuniversitarios. En San Luis este año vamos a tener juego, los Juegos Interuniversitarios, lo, por primera vez en, en la historia vamos a hacer los Juegos Interuniversitarios, que lo organiza el gobierno de la provincia de San Luis, pero obviamente que queríamos que lo avalaran, que lo acompañaran y dentro de poco... Eh, ya vamos a firmar un convenio y, y muy temprano, bueno, como, como recepción me junté con el, con el flamante encargado de la Casa de San Luis, Nicolás Rodríguez A. La verdad es que me puso muy contento que sea un chico joven, que tenga tantas ganas de trabajar. Y, y bueno, nos pusimos de acuerdo en, en, en generar espacios dentro de la Casa de San Luis para que los deportistas, para que el deporte de San Luis no solo esté en San Luis, sino que para todo lo que son los, son los trámites o la contención de los deportistas en la en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda pueda encontrarse acá en la Casa de San Luis que haya una proactividad con el deporte